Bienvenidos al podcast por Canal 13, mi nombre es Alejandro Marín y es un placer estar de vuelta, muy emocionado de regresar, espero que lo disfruten al máximo, vamos a tener invitados muy especiales y uno de ellos es un magnífico comediante, escritor, eh, una figura esencial para entender la comedia en Colombia que está lanzando su libro, creo que es el segundo libro se llama El Ralle a la Rutina. Este libro es una guía para sanar el dolor personal con comedia. Gonzalo Valderrama me acompaña hoy en el podcast. Bienvenido a Canal 13. Hola Alejandro, si esto fuera eh, otra emisora, eh, habría un loop que pondría ahí. Eh, bah, aplausos o algo así. Sí, claro. Habría <laughs> un efecto. Exacto. Efectos de sonido. Bogotá, 1969. Hijo de madre muerta, esposo en reformación. Padre, aprendiz, comunicador, social, periodista, no ejerciente, libre. ¿Alguna vez ejerció el periodismo? Nunca. El, el primer ejercicio oficial que hice, como una especie de trabajo final del periodismo, cuando estudié el periodismo, yo me lo tacharon en un 90% y dijeron. Yo, esto no sirve, esto no es suyo. ¿Qué, qué, okay. tar, ¿Qué tarea? ¿Qué menos, ta menos mal me dijeron eso. ¿Qué tarea fue? Era una cosa sobre los emeralderos de la calle 13 con Jiménez. Ok. Eh, pero era un, un trabajo para la universidad o... Sí. Sí, para la universidad? No, para la universidad. Y que luego mostré a alguien ahí que seleccionaba gente en el tiempo y tal. Y además el divo fue el que me dijo, no no, yo, no, no, no tienes el factor X. Y yo, okay. <laughs> Gonzalo, pero cuando yo lo conocía a usted, usted... Creo que una de las cosas que más me asombraron de su trabajo originalmente como libretista fue un tema que hizo para la radio pública, ¿no? ¿Se acuerda? Es cierto. Que, que nos sentamos en su casa a oír una especie como de documental supremamente bien editado y también muy bien redactado. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba ese? Eso se llamaba El Tesoro del Sabor. Eh, era una serie documental sobre eh, platos típicos colombianos. Yo era comunicador, yo soy comunicador, pero no lo hice desde la experticia en la culinaria, sino desde la experticia y el autismo de mi mentalidad auditiva y, y, y radial. Y entrevisté a un montón de gente, fui a un montón de sitios a grabar sonidos ambientales, de restaurantes y de mercados y de, de plazas, acuerdo. calle, etcétera, y a entrevistar comensales. Y con eso armé un zaperoco así super collage de voces y de sonidos y de músicas que... Podía usted escuchar a Merlin Manson seguido por Gasón y Collazos, luego Jean-Michel Jacques, luego eh, De yo qué sé, los chalchaleros, las herramientas calle, punk, etcétera, eh, en torno a la comida colombiana. Siendo yo una persona cero gustativa y cero eh, afecti afectiva del asunto de la cocina. Entonces, ¿Y le cogió cariño pues, de alguna forma o simplemente lo.? Pues no sé, digamos que lo vi de otra manera y pues vi lo inmenso que es el asunto de, de la comida y de la cultura que gira en torno a la comida. Sí. Eso es del 2000, hace ratico se Claro. Horas. ¿24 años ya? Yes. Sí. Épocas aquellas, hombre. ¿Cómo llega usted a la comedia, Gonzalo? Llego a la comedia como una especie de si consecuencia de un despecho amoroso que tuve con la cuentería. Yo vengo del mundo de la cuentería. Arranqué en ello en el 91, mientras estudiaba, mientras estudiaba Comunicación Social en la Javeriana. Y me abdujo la ola de la cuentería. Me metí en ella, cobré cierto protagonismo, hice cosas chéveres, pero luego me desenamoré. Y en medio de comenzar a ejecutar mi carrera ya como libretista y, y locutor de radio y televisión, que fue por donde me fui, eh, conocí el, el concepto de stand-up comedy así en la cara a través de un show de Jerry Seinfeld eh, que se transmitió por HBO en el 98 llamado I'm Telling You for the Last Time. Vi eso. ¿Esa y... fue la primera vez que usted se enfrentó al stand-up? Sí, yo vi eso. Yo había visto como pedacitos sueltos por ahí regados, pero nunca con concentración. Veo este show y quedo impactadísimo con el asunto. Y dije... Esto es lo mío. ¿Compartía y, con alguien el gusto por el stand-up después? ¿Encontró gente en común o fue el primero? Eh, fue, el, fue el primer impacto y cuando ya llegué a ello, curiosamente yo era vecino en esa época de Andrés López, que vivíamos ahí en Chapinero y nos veíamos con frecuencia. Dije, ¿usted ha visto stand-up? ¿Ya ha visto a Jerry ha visto este show? Y dijo, sí, claro, yo también lo vi y no había nadie que hiciera stand-up en Colombia. Había, había cuenteros, cuentachistes, actores cómicos, imitadores, trovadores, clowns. Pero nadie quisiera stand-up en ese formato y dije, pues hagámosle a ver qué. La, cu la cuentería, perdón, ¿es un, es un oficio colombiano, exclusivamente colombiano. No, es mundial, es, ¿Ah, es, sí? es, claro, es storytelling. Pues es, es, es un oficio es que está en todo el mundo y pues, es una cosa central, pero como género urbano, en Colombia arrancó en el 88, del siglo pasado. Y en el 99, 11 años después, arrancó la comedia y técnicamente, tanto López como yo fuimos los que dimos la patada inicial de esta bola de nieve que ya ha crecido. Y que ahí llegado a esos niveles en los que está ahora. Cuando arrancó en la cuentería, ¿había, ¿estaba muy desarrollado ya ese ejercicio acá? Eh, sí, la cuentería era cuando el 88, yo era que en el 91. Eh, entonces yo entré tres años después de que arrancó la cosa. Fui de los primeritos, como la segunda generación de cuenteros que hubo en Colombia. Eh, pero desde el comienzo generé como una especie de, de manera alternativa de desarrollarla. Eh, y eso generó como una grieta ahí particular y una manera nueva de hacer la vuelta, eh, y comenzó a expandirse la cuentería de una manera muy popular y tal, pero luego a mi modo de ver se comenzó a, a distorsionar en su sentido original, comenzó a salirse a las calles y mucha gente la ve como un género callejero, cuando originalmente era un género universitario, era un género que se hacía al interior de las universidades. Y de un tiempo para acá, como en el 98 para acá, comenzó a salirse a las calles y ahí, ahí fue cuando para mí un poco como que se torció hmm. eh, esa vuelta. Cuando usted habla de una grieta o de un estilo alternativo, ¿a qué se refiere? ¿Qué, ¿qué la, lo hizo alternativo a usted? Que la cuentería solía ser una cosa de tradición oral, de cuentos ancestrales, okay. de campesinos, indígenas, eh, literatura universal. Poesía, tacatá, y no había casi nadie que hiciera cosas personales, autobiográficas, urbanas, contemporáneas y personales. Y eso fue lo que a mí me nació a hacer, porque yo tengo una pésima memoria textual y yo pues, leía mucho, pero no podía memorizar ningún cuento para contarlo. Entonces dije, pues voy a contar mis historias de lo que yo he vivido, lo que yo veo, lo que yo me invento, y nadie hacía eso. Entonces, eso como que, como eso va a generar una bola de nieve también y otro montón de gente comenzó a hacer también cuentos de esa índole y eso diversificó, sin yo pretenderlo, como el universo de la cuentería en Colombia. Eh, ¿La cuentería, cuando usted la aborda, se vuelve cómica? Terminó siendo cómica porque inevitablemente en mí estaba el bichito ahí como de, de lo chistoso. ¿eh? Sí. En el libro, aquel el concepto que no tiene nada que ver ni con los, la simpatía, ni con la payasería, ni con eh, la amabilidad, ni la simpatía, sino con eh, una manera torcida de, de, de ver la realidad como desde el ojo de la locura personal. Siempre mis historias tenían ese elemento involucrado ahí y eso pues hacía el diferencial. Y cuando me meto en el mundo de la comedia, pues dije: pues aquí está el campo perfecto para hacer la cosa. Erradiqué la estructura narrativa y comencé a meterme en esta otra estructura que, a mi modo de ver, es una estructura reflexiva más que narrativa. Y ya, seguí haciéndolo y, y pues va, va en lo que va actualmente. Usted dice que no tiene buena memoria. ¿Y cómo hace entonces? ¿Cómo.? Cómo emprendió es, es, ese es una, reto. Es una paradoja porque ni mis cuentos de cuentero ni mis rutinas de stand-up comedy están escritas. Increíble. Yo tengo cuentos de hora y media que no tienen texto de base. Ajá. Eh, y por qué no? Pues porque los tengo en la cabeza. Pues es lo que yo he vivido. Entonces pues lo tengo clarísimo, ¿sí? Como si usted le preguntan cuéntenme el día en que nació su hija. Usted no tiene que escribirlo para memorizar y decirlo. Usted lo tiene clarísimo y usted lo va a contar. ¿sí? Claro. Eh, entonces yo, 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 yo lo formateé de esa manera y la comedia, pues, mmm, siempre respondo capciosamente diciendo: a mí no se me olvida lo que voy a decir porque no me lo aprendo. Y ¿por qué no me lo aprendo? pues por, Porque es lo que yo pienso y siento sobre cada cosa de la que hablo. Es lo que yo pienso y siento de mi mamá, lo que yo pienso y siento de mi esposa, lo que yo pienso y siento de las empanadas, lo que yo pienso y siento del rock en español. O sea, no fue una información que yo bajé de Wikipedia y que memoricé para decir. Es lo que está en mi cabeza. Entonces no le no Y además son tres minutos. ...una rutina dura en promedio dos, tres minutos... ...entonces tampoco es que tenga que memorizar el Quijote... ¿sí? ...es decir claramente lo que yo pienso y siento... ...de cada cosa durante dos o tres minutos... ...entonces de esa manera... ...pues no hay un ejercicio real de memoria. ¿Qué le gustó de Jerry Seinfeld cuando lo vio? Eh, la sencillez... ...la concreción... Eh, ...la claridad y ese ojo así... ...totalmente autista... ...para ver la realidad... ...recuerdo que la primera eh, rutina... ...que curiosamente yo no sé si me la inventé... ...o fue editada luego cuando salió el DVD oficial... Yo recuerdo que el man decía una cosa que me impactó mucho, dentro de todas las que dijo, que se me quedó y dije, uy, no he oído a nadie decir esto de esta manera. Era que él que iba a gimnasios, porque era un tipo con espíritu deportista, le parecía absurdo que el negocio del gimnasio es... Llegar al gimnasio para al día siguiente hacer más ejercicio. O sea, ese era el objetivo, hacer cada vez más ejercicio. Sí. <laughs> eh, y pues es una meta totalmente tonta para la realidad. Entonces, eh, entonces, y y hacía como el simulacro de gente que hacía esquí en, 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 así de mentiras. Para o sea, aquí, para acá, cerrar una puerta, abrir una puerta, cerrar una puerta, abrir una puerta, cada vez hacerlo más. Y ya hacer el objetivo. Y dije, oiga, nunca había visto a nadie que dijera eso de la realidad. Y me impactó una cosa tan sencilla como esa. En el, tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir mientras lo oigo hablar. Y es que siempre ha habido una conversación entre ustedes los comediantes con respecto de la diferencia entre un estandapero en, y un cuentachistes. Sí. Y para la gente del común, para la gente común y corriente que va a ver eh, a un comediante, es difícil entender. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? Porque a la final usted está... ¿desarrollando un chiste un poquito más o, o, o cuál es la gran diferencia? Yo lo digo de manera súper sencilla. Eh, en parte, la, la dificultad del de público consiste en que la comedia llegó aquí en el 99, cuarenta y pico años después de que arrancó Estado de Felices. ¿Ya? Entonces, claro. la gente tenía el esquema Tod ancestral. Creo que todavía lo tiene. Y en el ADN nacional de, de, del cuentachistes de Avionazo en Pastuso. ¿sí? Eh, aquí La Vuelta no hay... Para mí hay tres diferencias fundamentales entre el chiste y la rutina del comediante. La primera es que el chiste es impersonal y transferible. O sea, el chiste no está conectado con quién es el cuentachistes, ni con qué piensa o qué siente, sino es una maqueta, es un, es, es un meme o es un molde que él replica solamente, pero que no tiene nada que ver consigo mismo. Y en cambio, la rutina sí, la rutina es absolutamente personal y tiene que ver con mi pensamiento, mi sentimiento y mi biografía, de alguna manera. Lo segundo es que el chiste suele ser narrativo. Yo cuento una microhistoria en el chiste. había es un pastuso, llegó un timón velorio, estaba un alemán, un francés y un italiano en un avión, llega juanito de la escuela. son microhistorias. En cambio la rutina es reflexiva. O sea, es, son como, es como una microeditorial que yo tengo en torno a un, un elemento de la realidad. Y por otro lado, en el chiste se suele replicar prejuicios sociales eh, legitimados basados en los estereotipos. La rutina ideal, en cambio lo que pretende es combatirlos, destruirlos y cuestionarlos. Eh, puede que la rutina sea narrativa, pero si yo narro una rutina, no tiene la misma estructura narrativa de un cuento. Uh -huh. Gonzalo, pero ahora que habla de estereotipos, ¿no siente usted que en estos momentos el stand-up está como haciendo un 360, como un 360 con lo que uno ve, con las rutinas de un chapel, por ejemplo, que han sido muy criticadas precisamente porque... Eh, en virtud de la libertad de expresión, como este punto neurálgico de la comedia planteada desde el stand-up, regresa un poco a, a encasillar o a esquematizar o lo que ha pasado acá en Colombia con los Fox News, también que siente uno que. que pues volvimos al cuento de. Sea Chappelle o sea Fox News, pues estamos. Bien. Burlándonos de, de, de los estereotipos otra vez, ¿no? Podríamos decir que es cíclico de alguna manera, pero es un cíclico que a la larga también evoluciona, como que de pronto volvimos otra vez a mordernos la cola ahí de la serpiente, mm. eh, pero también como para ir hacia otro lado después, porque eso se va a caer de su peso en algún momento. Claro. Eh, como el discurso humano, como que la comedia va en paralelo a cómo va la evolución de la mentalidad humana. Entonces, claro. Cada tanto el prejuicio vuelve, no sé, en el Medioevo había prejuicios, en el, Roma, en el Renacimiento había prejuicios, en la colonia había prejuicios y como que vuelven y se repiten y eso permea todos los universos, incluido el humor mismo. Pero yo soy de los que considera que si ustedes tienen prejuicios, ok, pero que eso no sea en la base de la rutina. Uh -huh. eh, que la rutina de pronto navegue en torno al prejuicio, pero que no se valga del prejuicio. Creo que es un poco ahí como enredado decirlo, pero eh, es, es lo que yo pienso. Entonces yo digo que el punto de partida no sea... O sea, que el objetivo no sea exponer el prejuicio, sino navegar en torno al prejuicio para cuestionar el prejuicio de alguna u otra manera. Así tú padezcas del prejuicio. Sí. Bueno, y entonces, cuando vea a Seinfeld, ¿cómo se monta usted en la idea de hacer eh, ese modelo acá? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hace? Pues primero que todo, entender la cosa, desglosarla, eh, desestructurarla. Pues yo soy comunicador y. Mal que bien pese a lo nefasta que es esa carrera tan etérea y tan abstracta, pues eh, me permitió mentalmente poder desensamblar el material de Seinfeld y entenderlo estructuralmente. Y yo lo que hice fue en entender el molde y comenzar a buscar qué meterle a ese molde en mi vida. Duré seis meses literalmente rastreando y escaneando mi conciencia y, y mi universo hasta que por fin digo uy ya creo que por fin hallé el, el punto de arranque para una rutina y ahí comencé a crear de rutinita poco a poco como todos los comediantes en mi caso personal fue una cosa súper básica mi primera rutina un día estando en la casa de una exnovia eh, que vivía con sus hermanas y con la mamá y con la empleada de servicio de ese entonces el papá había muerto eran solo mujeres allá pedí permiso para ir al baño llegué al baño y el baño estaba debajo de las escaleras, me tocó hacerlo con dificultad. Y me dijeron, deja levantar la tapa del, biz del bizcocho, porque ya sabes pues que es incómodo para las chicas y tal. Y yo, ok, levanté la tapa, levanté el bizcocho, pero el bizcocho se cayó. Lo levanté, se cayó, lo levanté, se cayó. Y dije, ¿cómo hago? Pues para orinar, si sí, el bizcocho está arriba, me pidieron que lo dejara arriba, no se puede, me enredé, pues y dije, justo en las casas en las cuales a uno le, dijen, le dicen que deje el bizcocho arriba, el bizcocho no se queda arriba. Y dije, fin, tengo una premisa. ¿eh? Y ahí comenzó mi material. Bastante pendeja y todo, pues, pero dije, es un punto de arranque ya, ya, ya tengo algo. Y a partir de ahí comenzó a, a usar ese método para todo el material que he hecho desde ese entonces. Sí. ¿Cuál fue el siguiente comediante que estudió? Eh, el siguiente eh, es tema Dennis Leary. Uy, sí, que es qué un, bueno. además un actor, qué productor, bueno. muy interesante. Y cantante, sí. llegó a hacer una canción que llamaba Asshole, ¿se acuerda? I'm an asshole, sí. <laughs> Excelente. Wow, oh, uh, eh, Pero ya. usted, o sea, usted empezó a jalar por el lado más cáustico de la comedia, porque es que Seinfeld era muy ingenuo o un blanquito, por sí, decirlo sí, de alguna sí. manera, y Leary es el otro sí. opuesto Fue un poco azaroso. O sea, no fue que me, me decidí meterme con Leary, sino que en esa época no había YouTube. Estamos hablando del 99, ¿sí? Claro. 98 99. Entonces, era VHS o DVD, chicas, eh, B... sí, de VHS o DVDs recientes que me llegaban, que Andrés López me pasaba también. Oiga, mire este man, mire este man. Comedy Central aún no llega llegado a Latinoamérica. Entonces, veía cosas de Comedy Central también que no eran estándar, pero era humor también. Me conocía como llenar de cosas un poco arbitrariamente, como que sacar ahí de, 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 del racimo lo que cayera. Y en ese orden fueron llegando George Carlin, eh, Jackie Mason, eh, ¿Qué otro man no sé Chris Rock Bill Hicks Bill Hicks lo conocí, lo conocí tiempo después y cuando lo conocí fue ya la gran revelación para mí Bill Hicks es mi comediante favorito pues el, sí. libro, el libro arranca con un epígrafe de una de sus rutinas más famosas así es la vida es como una vuelta en un parque de diversiones y cuando decidimos meternos creemos que es real porque así de poderosa es la mente en la vuelta subes y bajas das vueltas y vueltas gritas y tienes escalofríos en medio de mucho ruido y color es muy divertido por un rato. Cierta gente ha estado en ello un buen tiempo y se han preguntado, ¿será real? ¿O será solo un viaje? Otros, en cambio, han ido y vuelto para recordarnos que, tranquilos, no se asusten, no se preocupen, es solo una vuelta. Pero nosotros matamos a esa gente. Cállenlo. He invertido demasiado en esto. Cállenlo ya. Miren mis arrugas de preocupación. Miren mi cuenta bancaria y mi familia perfecta. Tiene que ser real. No, señor, es solo una vuelta. Siempre terminamos matando a esos buenos tipos que tratan de decirnos esa sencilla verdad y dejamos que los demonios se alboroten. Pero no importa porque es solo un viaje y nosotros podemos cambiarlo cuando queramos. Es solo una cuestión de elección, sin esfuerzo, sin preocupaciones, sin dinero. Solo una elección ya entre el amor y el miedo. Los ojos del miedo quieren que le pongas más seguros a tu puerta, que te compres armas más grandes y te encierres. Los ojos del amor, en cambio, nos ven a todos como uno solo. Esto es lo que hay que hacer para cambiar el mundo, ahora mismo, para que el viaje sea mucho mejor. Tomemos todo ese dinero que gastamos anualmente en armamento y defensa y, en cambio, invirtámoslo en ropa, alimentos, vivienda y educación para los pobres del mundo. Que no quede faltando un solo ser humano. ¿Nos va a sobrar plata? Lo sé. Luego podremos explorar juntos el espacio exterior e interior, por siempre, en paz. Poderoso que era Bill Hicks, ¿no? Señor. Qué grande Entonces, que era Bill estaba Hicks. larguito el epígrafe, pero. pero creo no, que... y, y, y queda uno enganchado, porque es que eh, digamos que no todo el mundo lo conoce. Uh -huh. eh, también es difícil ponerle nombres a los comediantes en los Estados Unidos, usted como que los ve en su tele. Sí, esa gente que hace chistes. Pero... <laughs> sí, pero ya cuando se sienta a estudiar, porque también siento que la comedia. Eh, la comedia parada requiere estudio, uno, uno se mete, uno profundiza en eso. Y, le, le tiene que gustar a uno, ¿no? Claro, y por estudio, pues, no, no quiere decir pues, me, hacer un posgrado en, en el tema, claro. sino untarse todo lo posible y escanear y ver y ver y ver todo lo que se pueda al respecto para ver todas las posibilidades infinitas que hay de, de mensajes y de diversidad de, de lenguajes en los comediantes del mundo. Sí, hábleme de su relación con Andrés y de y del impacto que usted tuvo en la carrera de él porque porque usted este libro pues lo cuenta también es usted es clave y crucial en ese desarrollo no solamente del género de la comedia sino de los comediantes que, que siguieron cuénteme eh, yo me conocí de Andrés López sí él lo conocí en eh, marzo del 91 cuando yo debuté como comediante él, él debutó en, a principios del 90 él me lleva un año de ventaja eh, tenemos que, 20, 21 años, él estudiaba Antropología en Los Ángeles, yo estudiaba Comunicación Lejaberiana, y él fue el que se votó primero de los dos eh, a contar cuentos, y también fue un comediante alternativo, en el sentido de que él contaba también cosas personales, reflexiones personales, y sobre todo, muy urbanas y muy llenas de lenguaje pop, pues, ¿no? de comerciales, la música del momento, eh, y mucha onomatopeya por todos lados, ¿no? Mucha gente claro. lo comparaba con Mac Phantom, pues, pero para mí, este mañana es mejor que Mafacton en el sentido de que Mafacton solo hacía ruidos y ya. Este semana hacía ruidos y además contaba historias y además tenía reflexiones eh, dentro de lo que decía. Entonces era muy impactante lo que, lo que él hacía eh, y era el, el cuentero más popular del momento. Yo me metí en la vuelta, caí como una especie de. en paracaídas después pues, al asunto y contaminé el ambiente de la cuentería con mi manera de hacer la cosa y eso hizo que hiciéramos clic. Él me vio contar por primera vez y me dijo: venga, oiga, usted de los míos. O sea, yo, esta otra gente son unos bobazos. Usted y ahora hablamos del lenguaje. venga, lo invito a contar en la Universidad de los Andes, usted es especial. Y me dijo para allá y yo eh, no sabía que yo era especial y tipo, como que me, nos influimos mutuamente de alguna manera, como que él incide en mí, yo incidí en él de muchas maneras y ha sido una carrera ahí que paralela, en la cual él claramente eh, se elevó a niveles astronómicos, pues, pero aún así seguimos de alguna manera en conexión. Hace poco nos reconectamos luego de mucho tiempo, porque ahora somos padres. Eh, y tal, y ese hecho filial ahí como que nos tiene ahí como otra vez hermanados y, y, él, y, él, y él también es parte de ese libro. Entonces ha sido como un, un compinche de, de códigos y de lenguajes eh, desde el 91 para acá. ¿Qué cuenta usted de esa compinchería en el, en el libro nuevo? Eh, el hecho de que, de que nada, de que nos botamos a ciegas en el mundo de la comedia, en un territorio totalmente virgen. Donde no había reglas ni había parámetros todavía y nos botamos así empíricamente a chapucear en el mundo de la comedia. El primer bar que yo recuerdo donde ¿no? si hizo stand-up comedy, Andrés López lo gestionó, era un rumbeadero de música electrónica eh, en, en, en la parte occidental del Parque de la 93, se llama Cielo, ya no existe, junto a Cinemanía. Eh, era un lugar para bailar, y no había escenario ni nada y Andrés dijo, yo estoy haciendo rutinas, es horrible, pero es el único lugar que encontré lo invito el siguiente jueves. Me paré en La Barra, donde era la cosa. Había gente por ahí bailando y rumbiándose. El man que atendía ahí me dijo, ¿qué? ¿Cómo es que se llama usted, Gonzalo Alarma? ¿Y qué es lo que va a hacer acá? Stand-up comedy. ¿Qué? Stand-up comedy. <laughs> OK. Bueno, a continuación, Gonzalo Valerrama, que va a hacer stand-up comedy. <laughs> y la gente, ¿qué? Estábamos rumbiando. ¿Y, ¿Y cómo le fue? Fatal. <laughs> A pantalla, lle llevé como cinco amigos, me dieron ahí apoyo moral y le con ellos fue el que me comunicé al resto de la gente, como que, ¿qué está pasando ahí? Recuerdo que la primera cosa que dije era: atrás había un aviso que decía on air. Una cosa es no vista, pues, de supuesto estudio de grabación en, eh, que no lo era. Y yo dije: bueno, por si no lo saben, acá atrás dice on air, que al revés eh, se le ría no. Así que, si usted no se ríe, acá de lo que voy a decir es porque el aviso subliminalmente le dijo que no se rieran, entonces el culpable es el aviso. ¿sí? Y comencé el show. ¿eh? Entonces, la gente muy... entonces fue así, cero sintonía absolutamente, pero yo necesitaba escucharme diciéndolo, soltar la carreta para comenzar a afinarla a partir de ese entonces. Y, y luego Andrés Kiu, que como le fue, no, fatal, no. Vamos a buscar más bares. Y comenzamos como a saltar de bar en bar hasta que llegó Gótica. ¿Te acuerdas del extinto nargótico? Claro. Sí. Que fue el primer lugar formal en el que se hizo stand-up comedy regularmente durante unos dos años. Ahí fue donde Julián Anto y Antonio Zanini Arango Hicieron... montaron su show, el Show. Sí. Eh, y eso fue como el primer foco formal que hubo stand-up comedy en, en, en Bogotá luego de, yo qué sé, dos años de buscar. Julián y Antonio también estaban en el mismo circuito, me imagino. O sea, porque es que no, no eran muchos. Pues no había un circuito oficial. Eh, y ellos habían marcado una pauta importante con el ensamblaje que hicieron, que no era técnicamente stand-up comedy, era más una cosa de sketches. O era sea, como teatral. Era teatral, claramente, un teatro muy elemental de sketches básicos, pero como llamaba mucho público, ellos dijeron, necesitamos teloneros para que nos calienten el público, entonces comenzaron a llamar gente que hacía stand-up, para ese entonces, entre ellos Andrés López y yo, y éramos abridores del show de ellos dos, entonces había público que llevaban ellos, y ahí fue donde comenzamos a practicar y a pulir nuestras rutinas. ¿Cómo supera las frustraciones relacionadas con, con tanking, con fracasar en una rutina. Hmm. Eh, superar es mucho decir. O sea, literalmente yo voy al psiquiatra por eso. <laughs> o sea, no, no es tan sencillo ¿eh? el, el asunto porque eh, el tanking que llamas tú o, o el bombing que llaman otros, que también eh, es el dying. ¿eh? Pero es importante, en este prestigioso canal se pueden decir que serías? Sí, yo creo que sí. Sí, okay, okay, Adelante, adelante. Es, es que el término colombiano de dying o tanking es, es, aquí se llama comer mierda. O sea, comer mierda es como se llama en el Argot Nacional, a pararse y no funcionar en lo absoluto. Y morir, lo que uno lo llamaría morir, aquí se le dice comer mierda. Ok. Más agreste. Pues es decir, término. cuando un comediante fracasa, esa es la. Exacto, cuando no funciona, expresión. comió mierda, sí. Entonces uno habla con un comediante y le pregunta, ¿cómo estuvo ayer la función de tal bar? No, eso fue un comedero de mierda. O sea, a nadie le funcionó nada, ni al presentador, ¿sí? que es una cosa que puede perfectamente pasar. ¿Y cómo lo supera uno? Eh, dándose cuenta de que uno no es el que está parado ahí. Es su clon. ¿ya? Es mi holograma, es mi representante, el que toma las balas eh, o las risas por mí. Es como una proyección de mi ego que está ahí metida. Y si uno se desconecta de, de, de ese man y lo pone a actuar ahí como que duele menos eh, el, el proceso y uno puede volver a recuperarse y pararse a la vez siguiente para seguirlo intentando. En ese proceso eh, va abandonando los chistes que no funcionan, ¿no? Tal cual, tal cual. Uno se da cuenta que funciona. Incluso a veces hay unos que no funcionan y uno les puede dar vueltas dos años hasta que por fin funcionen. funcionen. Entonces, no <laughs> sí. es que si no funciona la primera vez, no. Y otros que funcionan la primera vez y luego siete veces seguidas no funcionan. Dicen, no, esto, esto funcionó solo una vez, esto no sirve. Es una cosa súper intuitiva de intento y error constante y de resistencia al fracaso tenaz. O sea, si usted no tiene ese, 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 ese callo, no. Complicado que se dedique a esto profesionalmente. ¿Cuánto tiempo le tomó al stand-up volverse lo que es hoy? Yo creo que se volvió oficial inevitablemente gracias al impacto ahí mediático, que fue el empujón mediático de los comediantes de la noche, eh, que llegó en el 2010. ¿La pelota de letras no? No. Fue un, como un bombazo importante que pff, se disipó después. Okay. pero fue solo una persona eh, cometé de la noche fue una cosa colectiva ¿eh? entonces más difundía por televisión entonces eso generó una ola un poco más impactante y tal y creo que eso como que fue la consolidación de que esto no es una, una moda porque arrancó 11 años después de que arrancó el, el, el género entonces ya constituyó pues el hecho de que ok esto está para quedarse pero aquí solamente lleva 25 años en Estados Unidos lleva 185 años existiendo no puede ser. Yes. 185. Sí, pues eh, en el libro está ahí la cronología del asunto y todo, ya echando para atrás en la investigación, eh, es una cosa que data desde en la primera mitad del siglo XIX, como formato pues mediático y escénico y grandilocuente, que es el que se conoce hoy en día, pues de mediados del siglo XX para acá. Pero todos los preámbulos de esto es una cosa literalmente de la época de la Guerra Civil Norteamericana. ¿Quién hizo el stand-up, el primer stand-up? Nombre oficial no hay Nad, nadie fue, fue un montón de gente ahí anónima que lo hizo pero hubo un par de nombres grandes hay un man que tenía el seudónimo de Artemus Ward eh, que era como una especie de, de Mark Twain eh, anónimo eh, del que luego Mark Twain se influyó también porque Mark Twain hizo stand up en una época eh, de su vida eh, por eso el premio nacional de comedia en esta es el premio Mark Twain no solo porque Mark Twain es un humorista textual, sino fue un humorista escénico también. Entonces, Mark Twain fue uno, un mega nombre, pero fue más importante Artemis Ward, a pesar de que no era tan famoso como, como Mark Twain. Y luego de eso, un montón de gente anónima hasta que el man que le dio la vuelta total al asunto fue eh, el que usted mencionó, Lenny Bruce, que llegó ya en los 50s del siglo pasado. Pero tuvo que pasar pasado todo un siglo de evolución de la vuelta hasta que este man apareciera en el camino y, un poco sin querer queriendo, instituyera la stand-up comedy contemporánea que hacemos hoy en día. Claro. Pero en esos años 50, la comedia sí se parecía mucho más al cuentachistes, ¿cierto? De ahí para atrás. De ahí para atrás era. Porque Bruce venía del cuentachistismo también. ¿ya? Sí, como ese. ¿ya? Por ejemplo, lo recuerdo la escena esa de Goodfellas donde están. No recuerdo quién es el comediante al que emulan ahí en esa escena cuando sí. llegan, que dice: Take my wife, please. Sí, sí. Un chiste es, baratísimo. Sí, que es un chiste que instituyó un comediante ¿ya? y que luego se volvió un lugar común. Sí. Claro. Creo que era, creo que era el mismísimo Jim Carrey haciendo en una época de comediante de stand-up. Creo que era Jim Carrey el que hacía ese, ese chiste. Y en efecto, eran chistes, pero luego Lenny Bruce lo volvió súper personal. Que esa fue la gran diferencia. Era real y personal. ¿sí? Y eran opiniones personales y rajazón del universo, pues, que fue lo que comenzó a hacer a partir de ese entonces el género. le iba a preguntar, se me ocurrió, eh, antes de seguir hablando del libro. Si sí, se vio The Fabulous Mrs. Maisel. Por supuesto. ¿Le gustó? Muchísimo, sí. Eh, en el taller cuando lo dicto digo, hay que verse no, The Marvelous Mrs. Maisel. The Marvelous sí. Mrs. Maisel, sí. la maravillosa señora Maisel, Maisel que sí. es la historia de la primera comediante. Digamos que sí, pero no. Es, no es ficticia, ¿no? Es ficticia. Es, es una claro, ficción. O sea, pero... Es ficticia, pero recrea realmente toda la escena del mundo del espectáculo de Estados Unidos de los 50s, 60 70 y 80s, porque la, porque la cosa termina en los 80s. Eh, y aparece Lenny Bruce ahí como personaje real. Ella es ficticia, pero Lenny Bruce el real es parte de la trama también. Incluso tiene un romance ahí como entre los dos que no, se, no cuajan. Entonces chévere esa fusión entre ficción y realidad, chévere. Eh, y que muestra como ese boom importante que tuvo el género en los 50 y que es ya la stand-up comedy moderna a partir de ahí. Es tremendo. Este, esa serie es muy chévere porque... porque... Esa estructura, ese trabajo que hay detrás de una rutina es uh, extenuante. Eso ¿Y no... qué es Mrs. Maisel? Una, una vieja a la que el marido la engaña eh, con una secretaria eh, judía de 30 años, eh, eh, o sea, complejizada, etcétera y tal, que lo que hace es emborracharse despechada eh, y confesarse en público. Y pues eso es stand-up comedy, ¿ya? Mm. desahogo. Mire, del rayo a la rutina nace como un ejercicio pospandémico es cierto cierto eh, y es además de todos los datos y el conocimiento que usted puede compartir con la gente que pueda sentirse afín a la comedia ya sea viéndola eh, o queriendo experimentar en el oficio la historia de su trabajo un poco como terapeuta de mucha gente durante Tal cual. la pandemia no He escuchado por mi consultorio, porque yo, yo lo llamo pacientes, yo no lo llamo algunos sino pacientes, he escuchado por ahí 400 historias de vida, pues, de gente de todas las índoles, desde niños de 10 años hasta veteranos de guerra, ex raspachines, fisicoculturistas, psicoanalistas, eh, economistas, vagos, choferes, ladrones, eh, ex, ex drogadictos que me cuentan sus vidas y... Que, me, que lo verbalizan ante mí, que soy humana, y como que no los juzgan ni nada. Y yo digo, eso me sirve para una rutina. ¿Ya? Es, es un ejercicio de... O sea, yo, es lo que paga el taller para la gente. Poder, poderle decir a alguien sus desgracias personales eh, de manera totalmente honesta. ¿Lo abandonan rápidamente cuando empieza el, ¿El, el taller? Eh, algunos sí, porque cuando se dan cuenta de que es más complejo de lo que creían que era, o cuando se dan cuenta de que no, el pánico escénico los posee, o que les raya el ambiente de la comedia, en fin. Pero yo diría que un... Mm, 60% de la gente llega hasta el final y luego ya se defiende ahí con los lobos de la escena que son el público. Sí, ¿cómo enfrenta eh, a, los, a los que llegan al taller? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el...? Pues, básicamente, en principio le he toda la carreta, lo mismo es un sermón, como de ocho horas. Sí. Y repartido en cuatro encuentros de dos horas, y luego yo, de que les echo el salmón y que les explico cómo se hace la vuelta, les digo: ahora usted cuénteme lo suyo y sus desgracias. Y con base en eso, en un cuestionario que yo hago, que es una especie de test de personalidad, yo elijo un tema. Este es el tema con el que vamos a arrancar. ¿sí? Entonces van temas, no sé, un alumno hizo una, una rutina sobre perder los colores cuando eh, estudiaba primaria. Otro me hace una rutina sobre haber sido requete drogadicto y volverse cristiano y luego volver otra vez a las drogas. Eh, no sé, gente que me habla del de lío que tiene con que viven con sus papás, pero a pesar de que tiene un megapuesto, les, pare, les parece maravilloso seguir con los papás. Eh, yo digo, eso puede, eso puede ser humorístico porque hay un rayo de por medio. Sí, el, el libro arranca con un, con un prólogo de Antonio sanint sí. que dice que la comedia es drama. Eh, lo hemos conversado también en charlas particulares. Usted y yo, refresquémoslo. ¿La comedia depende de la tragedia para triunfar? Básicamente, sí. ¿Sí? Si no hay tragedia, pues no, no, hay nada, no, no hay nada sobre lo cual basarlos, personal o ajena. ¿sí? Eh, pero el comediante es un ser con tragedia de por medio que justo desde los ojos de lo trágico ve el universo y le busca el quiebre a la realidad. Trátese de sí mismo o del de resto del universo. Mm. Pero claramente el comediante no es un ser ni estable, ni feliz, ni organizado, ni nada. Es un ser... Súper caótico que desde el caos para mí ve el universo y gracias a ello es que detecta las grietas en el sistema. Dices, Sanit que cuando como comediante uno se entera de que algún colega entra en desgracia con una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido o un escándalo social, ahí mismo piensa con envidia sucia y cochina: la va a sacar del estadio, se va a tapar de plata. Es muy. Esta vaina me causó muchísima gracia porque, porque es bien doloroso, ¿no? Es el humor negro que llaman. <laughs> el escenario de la comedia es el lugar más sagrado y necesario para la verdad de una sociedad. Además, dice Sanin, para abrirle paso a, su, a sus comentarios, observaciones, aprendizajes y conocimientos sobre este fascinante oficio de la comedia parada. Eh, y eh, quiero preguntarle por el estado de la comedia en esta sociedad que se volvió correcta de nuevo, puritana, linchadora digitalmente y el peligro que eso representa para el oficio. ¿Cómo siente usted? Para mí es un peligro interesante. ¿Sí? El peligro está claramente ahí, que como eso a crecer otra vez las, las antorchas, otra vez se volvieron a encender pues y las piedras para lapidar gente y eso es un reto interesante también, ¿sí? porque, porque implica literalmente... A ver cuántos son, pues, y a ver por dónde yo saco el quiebre como para evadir esa turba y que que viene en camino. Y también pone creativos a los comediantes, porque ok, parece que ya como que está complicado hablar de tal o cual tema, pues vamos a hablar de otro tema. A ver qué, sí. Entonces eso como que también ha, ha, ha sacudido el ambiente y ha, y ha hecho que que haya que haya acción, porque hay una especie como de rivalidad tácita entre entre los comediantes y el público. Y eso le da más poder a la comedia, justamente. Claro. Porque ya tenemos alguien más de quien burlarnos. Este es el segundo libro. Sí, señor. El segundo libro de Gonzalo Valderrama del Raye, a la rutina guía para sanar el dolor personal con comedia. ¿Quién es el mejor comediante o la mejor comediante o los dos en estos momentos en el mundo? El hmm. pero Súper complicado definir eso. Cada ¿Hay, cual, al, cada hay tiene, alguno favorito? Cada ¿Hay alguno? Cada uno tiene su lista personal. En la actualidad, para mí, Man, eh, Bo Burnham. Se llama. Es buenísimo. Bo Burnham. Burnham. Y hay una chica que me gusta mucho, que se llama Chelsea Peretti. Ok. Que también, parece super o Bamford, también okay. me parece súper chévere. O María Banfort, también me parece súper chévere. Pero de man, Bo Burnham, definitivamente. ¿Y acá cómo está la cosa? Ahí vamos. Ahí vamos. <laughs> <Ahí> vamos Haciendo <laughs> lo que se puede. Gonzalo, muchísimas gracias por darme un tiempo para compartir. Bueno, Siempre es un gusto y ojalá tuviéramos mucho más tiempo, tiempo para conversar. Eh, en alguna otra ocasión lo haremos mucho más, la, más largo, pero por el momento, felicitaciones. Ahí gracias. sigo leyendo el a, libro. Hábele. Está fascinante, está muy bonito y vale muchísimo la pena. Bueno, a ustedes gracias también por la difusión. A ustedes, muchísimas gracias por estar en el podcast con Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín. Les deseamos buena noche, buen día, buena tarde, donde sea que estén y a la hora a la que estén viendo este programa. Un abrazo. El contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.